Diputado Valderete, ¿está por ahí? Sí, presidenta. ¿Escucha bien? Muy bien. Hola, ¿sí? Bueno, gracias, presidenta. Las mujeres abortan desde hace miles de años, independientemente de la religión, de sus creencias, e incluso a sabienda de riesgo de muerte en esa práctica. Por lo tanto, insistimos que frente a algo que sucede inexorablemente, es justo que se legalice para que se dejen de morir las mujeres. Abordar este problema de salud pública y resolverlo en favor de las mujeres del pueblo implica avanzar en la legalidad, la legalización del aborto. Es decir, no estamos a favor del aborto en sí mismo. Estamos en contra de la clandestinidad y de las injusticias sociales que esa práctica genera de hecho. Porque aquellas mujeres que cuentan con los recursos necesarios pueden abortar en clínicas privadas, mientras las que no están condenadas a realizarse prácticas inseguras y poco higiénicas que ponen en riesgo su vida. Con la legalización del aborto, solo accederán a esta práctica de manera voluntaria a mujeres que así lo necesiten. Ninguna mujer estará obligada o será forzada a abortar. Esto incluso está penalizado. Estoy convencido de que lo que necesitamos es presupuestos y avanzar en política de prevención y anticoncepción. Pero insistimos en que legalizar el aborto es muy importante porque evitará la muerte de mujeres humildes que de manera insegura ponen en riesgo su vida en la clandestinidad. No debe haber una muerta más, ni por femicidio, ni por aborto clandestino. Es fundamental garantizar la educación sexual para que las mujeres puedan decidir, como así también existan políticas activas de salud sexual y que se distribuyan anticonceptivos para evitar los abortos. También es muy importante que junto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se está discutiendo la ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocida como la ley de los 1000 días. Porque para que haya derecho a decidir, hay que garantizar las condiciones necesarias para que cualquiera pueda continuar con su embarazo, en cualquier contexto, si así lo desea. Y fundamentalmente es necesario terminar con la clandestinidad y que se legalice el aborto para que las mujeres dejen de morir. Trabajaremos para que se pueda aprobar la mejor ley para las mujeres de nuestro país. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado.